Buenos días, compañeros regidores. Damos inicio a la sesión de la Comisión Edilicia de Hacienda, Inspección y Vigilancia, siendo las 11 con 55 minutos del día 9 de junio del año 2021, para lo cual me permito hacerles saber la orden del día. Primero, lista de asistencia y declaración del quórum legal. Segundo, lectura y aprobación del acta anterior. Tercero, dictaminación, aprobación o puntos turnados a esta comisión edilicia. Cuarto, asuntos generales. Quinto, clausura. Primer punto, procedo a tomar lista de asistencia para dictaminar quórum legal. Miguel Ángel Iñiguez Brambila, presente. Licenciada, Anaí Pamela García Vergara. Licenciado Juan Rivera Álvarez, arquitecto Miguel Mardueño Ibarra, presente. Beirut Gama Soria, presente. Guillermo Espinosa Solórzano, estamos al 50%. Falta Pamela, falta Juan Rivera, falta Guillermo. Hey, a ver si está Guillermo, por favor, porque dijo que sí iba a venir. Hace rato que fuimos a la inauguración de la... Entonces son comisiones también, yo creo que invitadas, ¿verdad, Ver? Sí. Para ahorita verlo con Patti, para hacer la mención de ustedes. Ajá, sí. Sí, claro. Bien. Las otras comisiones, los regidores que fueron citados de las otras comisiones, porque va a ser colegiada, ¿eh? ¿Me la puedes pasar para la lista, por favor? ¿Es el colegiado? Aquí sería con cuál, salubridad, ¿no?
Ah, ok. Bien. Después de esta, tenemos la cuestión de transparencia. Ajá. Bueno, voy a volver a pasar lista nuevamente. Miguel Ángel Íñiguez Brambila, presente. Licenciada Anaí Pamela García Vergara. Licenciado Juan Rivera Álvarez. Arquitecto Miguel Mardueño Ibarra. Maestra Beirut Gama Soria. Presente. Licenciado Guillermo Espinosa Solórzano. Presente. Bien, por lo que habiendo cuatro de los seis que conformamos la Comisión de Hacienda, Inspección y Vigilancia, se declara con quórum legal. En este primer punto, bueno, hacerles saber que cuatro puntos que estaban pendientes, como eran de la de acuerdos legislativos, se pasaron por la pasada sesión de ayuntamiento y se pasaron entre los acuerdos, ¿verdad? Entonces ya quedaron esos ya finiquitados y nos queda el primero. El segundo va a ser con el Salubridad, con la Comisión de Salubridad. El tercero va a ser con la Comisión de Educación. Y el cuarto y último asunto, también la de la Comisión de Hacienda, Inspección y Vigilancia. Entonces vamos a proceder al primero. Bueno, voy a leerles esto para que quede aquí sentado. Enseguida les hago el conocimiento que con anterioridad se turnaron acuerdos legislativos a esta comisión edilicia, los cuales para efectos de darle celeridad y presentarlos ante el Congreso del Estado, se turnaron los oficios 146, 147, 148 y 149 a las distintas dependencias municipales encargadas de darle continuidad a cada encomienda. Bien. Vamos a empezar con el estudio y análisis de los asuntos turnados. El primero se refiere al acuerdo legislativo número 2270-62-21, emitido por el Congreso del Estado, en el cual exhortan al municipio de Autlán de Navarro para que se considere incluir como sujetos de beneficio, ya sea de descuento o condonación fiscal del pago del impuesto predial a los establecimientos e inmuebles donde se practique la religión derivado de la crisis económica que están sufriendo por la pandemia sanitaria por el virus SARS-CoV-19. Bueno, aquí, pues bueno, lo que nos están presentando esta iniciativa es sobre poder condonar o darle un descuento a lo que es las diferentes iglesias, digamos iglesias o religiones, bueno, iglesias porque pues es donde los templos donde la practican. Pues bueno, no sé si estén de acuerdo los de la Comisión de Hacienda, Inspección y Vigilancia, que es de los que nos toca el primer punto, darles ya sea un descuento o ahora sí no cobrarle lo que es el impuesto predial, que yo en lo personal pienso que si alguien tiene dinero son las iglesias, son los templos, ¿verdad? Los que tienen, pero pues bueno, yo los dejo a su criterio, ¿verdad? Que es... Claro, claro, adelante. Una consideración que si es cierto propagar un descuento, ¿verdad? Este no debería ser
ley de ingresos, ¿verdad? Este, para que no está fuera del ordenamiento y quizás a ver propuesto tocar el beneficio de este conjunto de descuentos. Sí, según marcan los topes, ¿verdad? Y los. Por el descuento del banco es el 15%. Pero este, si eso, si la comisión lo para el 5% más derivado del costo legislativo, en la decisión del costo legislativo, eso será el 50%. ¿Sería el 20% entonces el que propone usted? ¿El 20%? ¿Usted qué dice, arquitecto Maldaño? Yo supongo que se le da bien, gracias. ¿Usted qué opina, maestra Beirut? Comunicado a la tesorera para que ella sí. Que tome, que tengamos el punto de vista de Sí, también no sé si estén de acuerdo turnarlo, que lo turnemos a tesorería para que tesorería nos diga hasta qué capacidad tenemos, ¿verdad? Por la situación que tenemos también en recaudación. Y que ya son los últimos meses y la verdad se ve afectado, ¿verdad? Y más en esta temporada del año, que es cuando menos ingresos tiene el ayuntamiento. Entonces, ¿están de acuerdo en que lo mandemos a tesorería? Levanten la mano. Bien. Ok. Entonces, se va a tesorería en este punto. Bien, vamos. Perdón, el objetivo es pedir en este caso el soporte técnico o el soporte técnico de un proyecto aquí en el día 4 de los límites o lo máximo que se pueda otorgar. O en su defecto, apegarnos a la ley de ingresos. Sí, ya eso nos lo va a emitir ya tesorería, en base a lo que considere. En base a lo que considere y ahí se puede evitar. Sí. Sí, sería ahora sí que a criterio de acá de tesorería, ¿verdad? Según los ingresos como estén. El ejemplo legislativo lo pide para el siguiente ejercicio o para el siguiente. Y no viene. Ajá. Viene, sí viene otro en el cual sí viene con la ley de ingresos. El cuarto. El asunto turnado para análisis y determinación en cuanto al acuerdo legislativo en el Congreso. Directivos de ley de ingresos para el ejercicio de se considere no incrementar los costos de las licencias, giros comerciales e implementen estímulos. Esa es la que está para la siguiente ley de ingresos. Esa es la que está. Esta sí no viene marcada, sí, sería. Bien. Bueno, vamos a tomar el segundo. Que el segundo punto está colegiado con salubridad. Higiene.
presidenta licenciada, o la presidente, perdón, licenciada María Concepción Ramos Zúñiga. Presente. Bien. Vocales, Jaidit Arreola, licenciada Jaidit Arreola López. Licenciada Rosa Cervantes Flores. Bien. En este punto que nos ocupa es el segundo asunto, es tornado, es referente al acuerdo legislativo número 2303-62 romano, guión 21, emitido por el Congreso del Estado de Jalisco, en el cual exhortan al municipio de Otlán de Navarro para que dentro de sus atribuciones consideren otorgar alternativas y facilidades para la instalación de comerciantes de espacios abiertos, a puestos temporales, ambulantes o tianguis que por motivo de la pandemia se han visto perjudicados en cumplimiento de las medidas de prevención de propagación del SARS-CoV-2, y en la medida de las posibilidades se les autorice espacios y horarios temporales para que puedan vender sus mercancías sin comprometer la salud pública. Y pues aquí prácticamente hicimos unas acciones en las que se evacuó lo que eran los portales, pero en base al reglamento que hay del centro histórico de aquí de Autlán, que nos ha permitido los vendedores ambulantes en esas áreas, y se les destinó el área que es conocido como la Misión Texas. Igualmente los tianguis, tanto el tianguis de acá de la Alameda como el tianguis de acá de Echeverría, esos siguen funcionando en los espacios, ¿verdad? Con los protocolos de salud que tienen que llevarse. Y pues bueno, ya aquí conocer su punto de vista, aquí la Comisión de Salubridad, ¿verdad? Pues definitivamente se está haciendo, se está cumpliendo con, ¿verdad? No sé. Es que la de mercados existe, es un espacio municipal ya. Aquí son vendedores ambulantes y temporales. Los que se está viendo la instalación de adelante. Sí, ya por comodidad y porque se relajan muchas veces las medidas, y bueno, eso trae una consecuencia que impacta, sabemos, en vidas, ¿verdad? Ahorita en la mañana que estábamos en la Feria de la Salud, me llegó la nostalgia del compañero Roberto Rangel, que lo perdimos por el COVID. Y pues bueno, sí, ahora me imagino las gentes que tienen cercanos, ¿verdad? Parientes, amigos que se los haya llevado el COVID, ¿verdad? Y entonces, pues sí, de igualmente yo pienso también el reforzar, nos pidieron la campaña para que el megacentro que se encuentra de vacunación para el COVID aquí en Autlán, hacer una convocatoria también a los municipios de aquí, de alrededor de Autlán. Nos pidió el doctor Casiel que si podíamos apoyarlo en eso,
en hacer la convocatoria, ya que ya ha respondido muy bien la ciudadanía, ya en las dependencias de aquí gubernamentales y también educativas, en tener un centro de vacunación muy, muy cómodo para las gentes, que los ciudadanos que van a vacunarse. Aquí estuvo presente la compañera Conchita, en la cual nos externó eso el doctor. Y pues bueno, yo creo que también hacerlo de la misma manera, extensivo con la ciudadanía y en estas áreas que nos están pidiendo, ¿verdad?, trabajarlas junto con la comisión de ustedes para sacar adelante ahora sí que la situación que estamos viviendo actualmente, aunque un poco más, mucho, no un poco, mucho más relajada. Ya va muy avanzada la vacunación, pero pues bueno, no hay que bajar la guardia todavía, ¿verdad? Adelante, compañera. Gracias, señor presidente. En este sentido quiero hacer un comentario. Aquí la regidora Rosa Cervantes y su servidora hemos tenido mesas de trabajo con respecto a los exhortos del Congreso del Estado en relación a las condiciones de salud, en donde se nos exhorta precisamente en diferentes ámbitos para la difusión del seguir usando las medidas de seguridad que ya están implementadas dentro de los parámetros de salud que implementa la Secretaría de Salud. Sin embargo, creo conveniente que este es otro de los asuntos importantes que debemos darle la suficiente difusión, incluyendo el hecho de que ya se permita a los trabajadores ambulantes saber que se puede ya trabajar siempre y cuando tengan toda la seguridad de las medidas necesarias que ya están establecidas. Sí creo necesario reforzar la difusión, así como lo menciona la licenciada Jair, es necesario reforzar y darle una buena difusión a todas estas cosas, porque si bien es cierto hemos venido sufriendo económicamente, y no solo nosotros sino los más vulnerables, los más pobres, pudiéramos decirlo de esa manera, con la pandemia. Creo que es importante que ellos sepan que ya es permitido siempre y cuando se tomen las medidas de seguridad. Sé que esto todavía no termina. Sabemos perfectamente que lo hemos acordado dentro de las comisiones, que en tanto cuanto la población no esté a más del 70% de vacunación, pues esto no podemos relajar las medidas, y es importante que se destine una partida especial para seguir con la difusión de continuar con las medidas de seguridad hasta que no se declare totalmente avanzado en este sentido. ¿Es cuánto, señor presidente? Sí, pedirle aquí a la compañera, la maestra Beirut, que lleva la comisión de comunicación, ¿verdad? Trabajarlo con el departamento para hacer la difusión necesaria. De igual manera, bueno, vamos a entrar en una campaña que vamos a diseñar en los parques. Se va a trabajar con el departamento de ecología para en las pláticas que tengamos nosotros incluir también esta situación de no relajar los protocolos de salud que tenemos de llevar en este momento, y más los domésticos, ¿verdad? Los domésticos, que es donde más impacta, sacar y llevar la enfermedad allí a nuestros hogares, ¿verdad? Adelante, compañera Beirut. Gracias, señor presidente. Comentar que en las últimas dos sesiones de ayuntamiento se han emitido una serie de dictámenes, tanto de la Comisión de Puntos Constitucionales, Reglamentos de la Acción de Estilo, de Comunicación Social, y de igual manera de la Comisión de Salud, en la cual pude participar con diferentes comisiones colegiadas, presidiendo la Comisión de Salud, y en el cual también forma parte de Comunicación Social y otras comisiones en las cuales me honro también formar parte como vocal.
En cada una de estas comisiones pues han llegado muchos exhortos legislativos que tienen mucha injerencia y sobre todo relación con esta, con el objetivo del trabajo que estamos realizando en Actual México. En este sentido, se han emitido dictámenes en la cual usted reportará a la compañera regidora en una de comunicación social y coordinación con salud, en la que se refuerzan las medidas publicitarias de campaña que tiene que ver no solamente el tema de la campaña visual, sino también auditiva y sobre todo el de mayor presencia y conectividad con la ciudadanía. Creo que estas actividades que se promovieron a través de las comisiones dictaminadoras en su momento, tanto de salud, principalmente de comunicación social, es importante continuar con la labor que tenemos como regidores, que es el de vigilar y de exhortar, en este caso, a comunicación social, que con el presupuesto, con el 50 que ha sido aprobado desde el inicio de la administración y en cada año, se contemple pues reforzar esta campaña, tal y como ya se ha dictaminado, y cómo se refuerza en esta mesa de trabajo. Correcto, gracias. Bueno, entonces ponemos ya en conclusión sobre esta situación de que pues, prácticamente se va a tomar ahora sí que de la mano comunicación social para hacer preparar la redacción y presentarla. Grabación ya, ¿verdad? Hacia la población, ¿verdad? De los puntos que tenemos que en este momento, tomar en cuenta que son aunados a los que desde inicio, cuando era desconocida completamente la enfermedad, que era prácticamente un terror, ¿verdad? Que tenían principalmente los gobiernos en las instituciones, no tanto la población, pero que ya la población ya está un poco más consciente y ya, pues bueno, razona un poco más sobre las redacciones que podamos hacer sobre estas publicaciones que vamos a hacer, tanto por redes sociales como por, pues ahora sí que radio y también perifoneo, ¿verdad? Que principalmente escucha la gente que está un poco más aislada, ¿verdad? Adelante. De igual manera, presidente, considero que la información a través de la página oficial que va a salir a los ciudadanos para continuar con estas medidas de protocolo de sanidad, no debemos de dejar atrás a los trabajadores del ayuntamiento, creo que somos los que debemos de poner el ejemplo para el uso correcto del cubrebocas, ya que se ha visto en todas las áreas muy relajado el uso del cubrebocas, la aplicación del gel, el lavado de manos. Tanto así que se han diagnosticado algunos trabajadores con COVID y también hacer un comunicado a la jefatura de recursos humanos para que a través del grupo que tienen de WhatsApp sigan solicitando que se implementen estas medidas sanitarias. Sí, inclusive en la semana pasada hubo una actividad en cuanto a eso, ¿verdad? Se estuvo trabajando, estuvo identificando cuáles eran las personas que no estaban acatando los protocolos de salud, y bueno, se les estuvo haciendo las llamadas de atención, levantándose también ya actas sobre esa situación, porque sí se estaba notando que estaban dejando muy relajadas las medidas que tenemos que llevar principalmente de aquí. Ahora, recursos humanos, pues tenemos incapacitado ahorita al jefe de recursos humanos por COVID, ¿verdad? Principalmente. Entonces, se vio afectado recursos humanos y se vio afectado lo que es desarrollo urbano también, ¿verdad? Adelante, regidor Marduño. Sí, presidente, solamente retomando el punto, creo que lo hecho lo constante por parte de la administración pública en relación a la apertura de espacios públicos para establecimiento de negocios de manera informal para promover su
su renta y su, su forma de sustento de esas familias. En ese sentido se ha hecho lo correcto. Se ha hecho también el tema, me consta, por parte de la gente de reglamentos, la verificación que realmente tengan, pero hay que hacer conciencia de que uno pasa una sola vez, pero ya la responsabilidad es de la ciudadanía. Eso es muy importante. La difusión no se ha bajado de la página oficial, del tema del cubrebocas, del tema del gel, de la distancia social. Creo que es un tema que es ya automático en la misma página y no generaría una plataforma diferente para poder hacer la mención de lo mismo que ya se ha estado trabajando. Yo creo que en ese sentido podría ser el dictamen en el sentido de lo que está pidiendo. Bien. Bueno, yo creo que nos consideramos, nos sometemos a votación, ¿verdad? De que ya está considerado prácticamente todos los protocolos que se están llevando tal y como son, y también el apoyo al sector este comercial, ¿verdad? Que es el que está en desventaja, ¿verdad? Pero que sí tiene la aprobación por parte de aquí de las comisiones, ¿verdad? Los que estén de acuerdo, por favor, levanten la mano. Bien, gracias. Salubridad ya se quedó desocupado. Ahora pasamos a la colegiada con lo que es la Comisión Edilicia de Educación, Arte y Cultura. El presidente, maestro Servando Navarro Medina. Licenciada Jaidit Arriola López. Maestra Beirut Gama Soria. Presente. Licenciado Juan Rivera Álvarez. Arquitecto Miguel Marbeño Ibarra. Presente. Maestro Juan Luis Garay Puente. Presente. Bien. En este tercer asunto que nos compete es la solicitud realizada por la maestra Esmeralda Fonserrada Cosío, jefa de área de bibliotecas de la Red Estatal de Bibliotecas Públicas de Jalisco, respecto de que el municipio de Autlán se haga cargo de la biblioteca pública Dr. Martín Sandoval Gómez, del patronato del Tío Patanexli, con domicilio en Rosarios Castellanos, número 217 de esta ciudad. Bueno, aquí lo que se nos está pidiendo es adoptar prácticamente ya a la biblioteca que existe en las instalaciones del Tío Patanexli. Bueno, lo platicamos también ya aquí en el pleno, ¿verdad? La situación esa de hacernos cargo de la biblioteca. Más bueno, lo que yo pienso que también sería, pues más prudente sería pasarlo también a la tesorera, a tesorería, verá a ver en qué capacidad de la que tenemos, porque sí nos estamos muy limitados en lo que son los recursos económicos, y más que este no está considerado, ¿verdad? Dentro de la ley de egresos, ¿verdad? Entonces algo que viene prácticamente a golpear lo que es económicamente, ya que se está pidiendo lo que es el costo de las instalaciones, no renta, pero sí el costo de la luz, el costo del personal, el costo de mantenimiento, si tiene, bueno, el costo de la energía en dado caso de que tenga aire acondicionado, el costo de reparación de lo que se ocupa, reparaciones dentro de la biblioteca, tanto libros como lo que es la estructura de la biblioteca, pintura, pisos, ¿verdad? Y demás. Yo en lo personal considero sería bueno mandarlo también acá con la tesorería para que ellos nos digan qué tantas posibilidades tenemos para poder nosotros ahora sí que hacernos cargo de la biblioteca, pues de una manera correcta,
y de una manera responsable, ¿verdad? Porque podemos decir que sí, pero si estamos de que estamos en atrasos con la nómina de los trabajadores de ahí, si estamos en atrasos con pagos de la luz eléctrica, si estamos en retrasos con, pues bueno, con el mantenimiento, ya sea pues de paredes, lámparas y lo demás, pues bueno, yo creo que no sería llevar con responsabilidad, pues bueno, el cargo de tener la biblioteca a nuestro cargo, ¿verdad? No sé qué piensen, adelante compañero Servando. Sí, es irregular, perdón, es irregular, todavía no nos hacen exactamente la entrega completamente de la biblioteca y hay daños, se está colando el agua por el techo, hay daños en los cristales, como que se está asentando el edificio y tronaron ahora sí que los vidrios de la entrada. Lo bueno es que eran vidrios templados y cayeron en pedacitos, entonces, pero sí, también tienen mucha razón aquí el seguidor, compañero Servando, sobre esa situación, y pues sería tomar en cuenta eso. Va ahorita la compañera Jaime y luego usted, compañero Miguel. Adelante. Sí, le entiendo, yo creo que buscar un remanente, si en esta área no se está pagando, entonces este remanente lo podemos pasar para acá, ¿verdad? Sí. Ajá. Bien. Y aquí también algo importante, yo creo que es la situación donde se encuentra la biblioteca esta, ¿verdad? Que es un área completamente apartada de la biblioteca de esta área de acá, y es un área rezagada, donde la educación estaba muy rezagada, y pues bueno, tomar en consideración también eso, ¿verdad? Y verlo para la participación también, platicar con el nuevo ayuntamiento que está por entrar próximamente, para que pues ver que le den continuidad, ¿verdad? Porque a nosotros nos quedan pocos meses, al final de cuentas, y ya lo que viene es lo fuerte, ¿verdad? Adelante, compañero Mardueño, y luego sigue compañero Servando. La
la tecnología nos ha rebasado y no hemos echado mano de ella. Yo soy de la idea de que en vez de tener un espacio y tener ahí el archivo de los libros, que se haga un proceso de que esa biblioteca se vuelva digital, y de tal forma que se pueda ubicar en diferentes partes del municipio un código QR, de tal forma que la persona pueda acceder al código QR y pueda descargar los libros que ocupen para consulta. En ese sentido, necesitamos ir avanzando, porque si nos mantenemos en el tema de seguir deteniéndonos en un espacio físico, tener una persona, un recurso humano, y también el mantenimiento del mismo, pues la erogación que se viene es mucho mayor que la que se puede hacer con un solo gasto en un solo manejo de consulta digital. En ese sentido es mi intención, y esto lo puede abrir no nomás en Autlán, lo puede abrir en agencias y delegaciones, de tal forma que puede acceder a que todas las personas en Autlán tengan una base de datos o puedan acceder a esos datos para poder tener mucho más amplia la consulta que quieren realizar en su momento de lectura. Sí, algo importante que nosotros implementamos y ya se tiene en varias áreas de aquí de Autlán, en algunas agencias y delegaciones, es el internet, ¿verdad?, para poder acceder a lo digital, porque estamos en la era digital, pero si no tenemos internet, al final de cuentas no nos volvemos competitivos. Pero sí, muy buena idea el trabajar en el código QR, ¿verdad?, que es el que está prácticamente ya para volar, ya para casi entrar al baño te piden código QR, ¿verdad? Entonces, sí, empezarnos a familiarizar con esas opciones. Pero pues bueno, en el transcurso de lo que llegamos a ahora sí que al 100% en la digitalización, pues tenemos que echar mano de esto, ¿verdad? Adelante, compañeros, hermanos. Me parece muy atinada y acertada la propuesta del arquitecto Manuelo y el sentido de utilizar este medio. Nada más tenemos que revisar otra vez el económico toma con el equipamiento de algunos espacios. Tenemos la relación de cultura o algún espacio muy importante. Entonces, llevar a un equipo, ¿no? No es únicamente con el celular. También se pueden utilizar algunas tipos de cómputo dentro. Sí. Y como le comenta la regidora Rendita en el sentido del recurso humano, yo creo que se tiene que hacer la gestión correspondiente, presidente, ante la Secretaría de Cultura. Porque me comentaba la directora o responsable de la biblioteca pública que están por jubilarse dos o tres gentes de esta biblioteca. Y entonces tenemos que aprovechar el espacio, porque una parte lo paga el Estado y la otra parte lo tenemos que acercar para revisar en qué momento se va a hacer esa jubilación ya pronto. Y que si se estaba necesitando cuando menos dos personas más, tres, para poder darle la atención como debe de ser a los niños y a las personas que utilizan la biblioteca, antes de que pasara el asunto del cristal y antes de que pasara el asunto de la lluvia, que se pasó a la parte donde se suponía que era la parte digital. Entonces, bueno, pues ahí nos pudiéramos apoyar un poco con ese asunto del Estado para que nos solvente un poquito la parte común. La parte de recurso humano para la parte de Teoma, ahí sí tenemos que revisar, porque no hay problema si no están capacitados. El propio Estado oferta, los manda a llamar, los capacita. Así no lo comentó la directora de bibliotecas al principio de la temporada. Yo le estaba sugiriendo, pues hay que recordar, que se dieran otros dos lugares ahí por ese espacio que se van a generar, y que no había ningún problema en el sentido del pago, porque pues, eso sea responsable la parte de la Secretaría de Cultura, y que ellos en un momento dado solicitaban nada más como vigilancia y alguna parte de mantenimiento, de aseo en la instalación. Entonces, bueno, pues aunado a la propuesta anterior, revisar el área como lo dijeron ustedes, para ver qué o hasta dónde podemos entonces mandar a algunas personas para que sean los que se inician la
Bien, entonces, dentro de esto mandamos, ahora sí que, adelante compañera Conchita y luego compañero Miguel. Bien, mi intervención y mi idea es, con respecto a lo que ya generó el profesor, en el sentido de que habrá que revisar directamente las cosas, no solo las instalaciones, sino también la utilidad que da. Si se hace un conteo de qué es lo que tiene, qué es lo que hay y cuánto se consulta y quiénes son las personas que lo consultan, con qué frecuencia y en qué periodo y el beneficio para todos. Yo creo que eso sería algo más importante que el dejarnos ir a mantener un elefante blanco obsoleto que a nadie le va a hacer. Sin embargo, se pudiera, creo yo, incrementar los espacios para, precisamente como dice el arquitecto, darle una connotación más actualizada, porque ahorita cualquier niño con San Google, tiene acceso a toda la información que pudieran tener local, internacional y buenas. Entonces, ¿qué tanto obsolencia puede tener la biblioteca pública? ¿Y qué beneficio obtendría el hecho de otorgarle un recurso importante para mantener eso que a nadie le va a hacer? Es mi comentario y habrá que revisarlo, hacer un análisis exhaustivo de costo-beneficio. Sí, gracias. Adelante, compañero Miguel. Ver la productividad que tiene esta biblioteca y ver el costo-beneficio. Y la otra es que por parte de la Comisión de Cultura se mande al presidente, maestro Camargo, para que nos indague cuál es el gasto que corresponde para mantener esa biblioteca. Esa sería una. Y la segunda, mandar un oficio a la tesorería para investigar si tenemos solvencia presupuestal. Partiendo de cuánto nos va a costar y si tenemos recursos, entonces poder decidir sí o no, pero ya dar una respuesta en base al costo que nos está produciendo mantener una biblioteca de este tipo. Y también tener el respaldo de la rentabilidad en cuestión de los usuarios que se acercan a lo mejor lo que tiene, para entonces decir, ¿sabes qué? El gobierno del estado, a través de bibliotecas, van a hacer consultas 5 personas cada semana, entonces por ende, pues mejor derivamos a que se concentre en el municipio y al par que no tiene mucho que ver con el punto, si ves el tema de los vicios y puntos realizados en esta obra de la biblioteca, porque desde que se inauguró está mojándose adentro, ese no es un tema de ahorita. Sí. Desde que se hizo se filtró el agua en esta biblioteca. Bien, entonces. Ya resumiendo, vamos a valorar los costos-beneficios por parte aquí de la comisión, nosotros por la comisión acá de Hacienda, por la comisión de educación, por la cuestión acá de Hacienda, giraríamos entonces el documento a tesorería para que tesorería nos diga qué tan posible es adoptar hasta la biblioteca. Y ya ver también acá el costo-beneficio, ¿verdad?, que tengamos. Adelante, compañera Edith. Thank you.
Sí, el plan ahí prácticamente que se trabaja en la construcción de las instalaciones, muy aparte de la biblioteca que ya existe, la planeación era diferentes áreas y salones de música, de lectura, de convivio, de juego, de alimentación inclusive, un área ahí de cocina, comedor, para la gente de bajos recursos. Y pues bueno, también enseñar a leer y escribir a gentes también analfabetas que se encuentren en ese estado. Esa es la presentación que nos hizo el doctor Martín Sandoval sobre el proyecto, cómo está, se estaba generando. Ahorita ya está prácticamente terminado. Nos ofreció inclusive un área para protección civil y bueno, al final de cuentas se echó recurso de mano de recurso que ya teníamos aquí el ayuntamiento de una instalación que teníamos acá que se prestaba un poco más para las estrategias de salida de esto, por eso no se tomó las instalaciones de ahí, pero pues bueno, ya en resumidas cuentas, costo-beneficio, se va entonces con el encargo maestro usted de verlo, y se puede coordinar usted con la comisión acá de educación, ¿verdad?, para que trabajarlo. Y ya lo trabajamos, quiere junto, ya teniendo usted una valoración, ya lo valoramos lo económico y lo cultural y educativo, ¿verdad? ¿Es que usted de acuerdo? Levante la mano, por favor. Bien. Ahora va. Ya está libre la Comisión de Salubridad y la Educación. Quedamos la de Hacienda, Inspección y Vigilancia, con el cuarto propio, con el último asunto, que es para su análisis y dictaminación, se encuentra el acuerdo legislativo número 2325-52, número romano 21, emitido por el Congreso del Estado de Jalisco, en el cual exhortan al municipio de Otlán para que en representación de sus respectivas iniciativas de ley, de egresos, perdón, para el ejercicio fiscal 2022, consideren no incrementar los costos de las licencias de giros comerciales e implementen estímulos tales como descuentos, prórrogas, quita o condonación en favor de las personas físicas o jurídicas propietarias de micro, pequeñas y medianas empresas del sector primario, secundario y terciario de la entidad en apoyo a la economía de los jaliscienses con motivo de la afectación provocada por la pandemia generada por el virus, SARS-CoV-2. Adelante, compañero Miguel. Presidente, hay un refrán que dice, dar el consejo y se queda sin él. Uh-huh. Nosotros, la vez pasada se mandó una ley de ingresos sin aumento y el Congreso fue el que hizo el aumento. El soporte que se mandó y la explicación que se dio era en relación a la pandemia y a la extensión económica que se estaba dando para todos los sectores en la UCAR. Y fue caso mucho por parte de la Comisión Congreso, y nos lo aumentaron el 4%. Ahora nos piden que nosotros nos vamos a meter en ceros en un momento, cuando ellos al final nos lo van a volver a subir. Entonces yo en ese sentido, yo propongo que se mantenga lo que es la inflación, porque al final es lo que nos van a mantener, y es lo que nos van a aumentar en automático. Bien. Adelante, compañera Beirut. Sí, muchas gracias, presidente. En una ocasión, previo a esta aprobación de la ley de ingresos en el municipio de Autlán, tuvimos meses de trabajo en donde la tesorera, la licenciada Nora, nos explicó la importancia de que mínimo se aumentara el monto o el porcentaje inflacionario para que se pudiera trabajar con los programas y con el trabajo pues, que lleva a cabo el ayuntamiento. El cual pues seguramente por ello tenemos ese aumento, pero es el mínimo, no como que se aprobó al inicio de esta administración, que es el del 6%, tenemos el 4%,
Y pues con mayor razón creo que es factible continuar atendiendo el exhorto que se nos está haciendo, precisamente porque no quedamos en cero, sino que hay un pequeño porcentaje, pues el que es el inflacionario del 4%. Hay otros exhortos que se han atendido por diferentes comisiones que ya se han dictaminado y hemos aprobado en las últimas dos sesiones de ayuntamiento, que incluye inclusive realizar actividades como exposiciones comerciales, artesanales y demás, con la finalidad de apoyar al sector productivo, comercial, artesanal de nuestro municipio de Autlán, que ya fue aprobado por esta sesión, por este pleno de ayuntamiento, y que esto pues fortalece el exhorto que aquí se nos está encomendando en esta comisión. En lo personal considero que este ayuntamiento ha demostrado desde el inicio de esta contingencia tener esa empatía, pero sobre todo esa acción que se requiere para apoyar a los comerciantes, para apoyar al sector productivo, cumpliendo con las medidas que se deben de atender ante esta contingencia, pero también cuidando en la mayor capacidad, en la mayor posibilidad por parte de esta administración, de este ayuntamiento, para que no sea tan lastivo pues a su actividad comercial, empresarial o artesanal. Entonces, pues de mi parte considero que tenemos como antecedentes en atención de este exhorto que sí se ha atendido, que hemos aprobado muchos temas para que no, pues muchos temas para cuidar sobre todo la economía de las familias autlenses. Creo que ya lo hemos hecho, tenemos los antecedentes que han sido aprobados por el ayuntamiento, y creo que es factible continuar brindando todo lo que está de parte del ayuntamiento para que este apoyo se le siga brindando a un sector que ha sido muy golpeado por esta contingencia, que es el comercial. Sobre todo el municipio de Autlán es un municipio que tiene muchos sectores productivos, principalmente el tema ganadero, el tema agropecuario, pero el comercial principalmente ha sido de los más afectados, y ha habido toda la voluntad para apoyarlos. Compañera, bien, pues bueno, vamos a, yo creo que a platicar con tesorería para ver este, le veo aquí, le veo muchas ansias al proyecto que me presenta aquí la compañera Beirut, y que traemos por lo menos un punto y medio ya adelantado desde el inicio de la administración, cuando estábamos bien mundialmente, ¿verdad? Se vino esta situación, y esta situación es especial. En 100 años no se había dado, ¿verdad? En 100 años no habíamos pasado lo que estamos pasando ahorita, con la crisis de salud, la crisis comercial, la crisis económica. Precisamente estaba pensando anoche en las familias que se vieron tan afectadas, familias muy productivas que yo conocía, que están pidiendo ayuda, que antes ayudaban, ocupaba y ayudaba a mí, yo que también estaba dentro del comercio, y ahora ellos piden ayuda cuando hay el sector educativo no ha estado fluyendo, y ellos viven en el sector educativo, del comercio. Y pues bueno, yo pienso que, bueno, hay cositas que comercian también, que también los golpes, la de eso, y pues bueno, considerarlo, poder este, ahora sí que proponerlo, ¿verdad? Que no quede de nosotros, ya que el Congreso de Estado nos dice así, pues bueno, al final de cuentas seguimos instrucciones, pero sí hacerle notar a la ciudadanía que estamos de parte de con ellos, de apoyarlos, de ayudarlos, y bueno, estamos trabajando, ya lo sabe aquí la compañera Kaidin, estamos trabajando en la cuestión económica, de desarrollo económico,
en poder apoyar al sector, pues bueno, más golpeado aquí de Auckland, que es el sector comercial, no tanto el ganadero y el agrícola, sino el comercial, porque vive mucho del tránsito, que llaman en inglés, me decían muy importante, que es la atracción, el walking customer, que es el cliente que camina, el cliente que pasa y ve el aparador y se para, quiere comprar algo y va pasando. Le llama la atención la convocatoria de venir al centro y en el centro ya ve varias grandes variedades. Pasa y ve temporada de ciruelas y las ciruelas, de San Samuel y otras de Zarzamora. Es un centro de acopio comercial. Entonces, aquí es donde estamos también apoyando en la cuestión del crédito en la palabra prácticamente. Y bueno, vamos a echarlo. Andar fuertemente esto, lo vamos a dar a conocer próximamente para movilizarlo. El lugar de las montañas ya está creciendo comercialmente, podemos ya impactar y para qué lado ya cerrar y empezar a estimular, ¿no? Estimular lo que es la venta, la producción y el consumo de los productos propios de aquí, porque Amazon nos está dando la madre, permítanme, disculpenme, nos está dando la madre, es de mi buen francés, porque ya pide hasta una torta que se la pide por Amazon. Entonces, tenemos que pelear nosotros contra esa globalización y hacer lo que es aquí dentro de Auckland, pues una comercialización. Ahora sí que ¿verdad? Entonces vamos a trabajarlo con la tesorera para ver sobre la ley de ingreso, hablar de esto para ponerlo en consideración. Reactivar la economía de la población. Una última intervención. Los ayuntamientos y los gobiernos son entes que están obligados a dar las condiciones para detonar la economía. Porque son los empleadores, no deben ser empleadores nada más. En este sentido, yo creo que el mayor impulso que se le puede dar al comercio es a través de inversiones al municipio, para que estas inversiones detonen la derrama económica en todos los sectores en la ciudad. Creo que eso es lo más importante, lejos de pensar en mantener el impuesto en cero o que nos lo aumenten en 4% en el Estado. Yo creo que lo más importante es empezar a cambiar ese chip y empezar a generar inversiones para ahorrar. En el momento que tengamos más presencia de inversionistas, más derrama económica, más generación de empleo, yo creo que a todos los comercios nos va a ir bien. Entonces, en ese sentido es mi comentario. Bien, pues sí, hacerles saber que estamos atrayendo una inversión de 90 millones de pesos, ¿verdad?, para aquí, para Auckland, y estamos programando otra inversión fuerte con lo que es el sector ejidatario, comunero, textil, también aquí, una inversión inimaginable, esperamos que sí. El protocolo que se está armando junto con la Universidad de Guadalajara, de resultados, pero que sí está fuerte de momento en la inversión de 90 millones, que esperamos, pues bueno, traiga un circulante por lo menos de 2 millones de pesos, porque una cosa es invertir en lo que se va a poner y otra cosa es el circulante que van a inyectar, ¿verdad? Ahora sí que aquí el circulante es el trueque que nos ponen de ejemplo la prostituta, ¿verdad? De la persona que llega al hotel y cómo todos pagan sus deudas y al final de cuentas se le devuelve el dinero a la persona, le prestó, y al final de eso cómo impacta, ¿verdad? El trueque aquí dentro de Auckland, que bueno, lo tenemos castigado en este momento,
¿verdad? Porque no estamos haciendo inyección, entonces es lo que buscamos, la inyección. Y ya en su momento, pues ahora sí, van los impuestos del 2% sobre nómina, van los demás impuestos, aunque son los estatales y los federales, pero los municipales, en lo que están nosotros, en lo que podemos legislar nosotros aquí, como este pleno, yo creo que bueno es apoyar al sector que mueve la economía de aquí de Autlán, de los aguacates que hasta se dan en casa, salen a venderlos de aquel mercado, o bueno, ¿verdad? Muy bien, pues, entonces los que estén de acuerdo en que se envíe eso con trabajarlo con la tesorera para meterlo ya, presentarles, ¿verdad? que tanto impacta, ver en qué porcentaje podemos apoyar ahora sí que al sector económico. Que estén de acuerdo, levanten la mano por favor. Bien, muy bien. Está. Bueno, informo que se han agotado los asuntos coordinados en esta comisión de edilicia. Agradezco a las comisiones que se colegiaron con nosotros, a la de salud y a la de educación. Y pues bueno, agradecerles. Nos ponemos de pie, por favor, para que nos den la apertura. Informo que se han agotado los asuntos formados en esta comisión de edilicia y damos por terminada la presente sesión, siendo la 1 del día de la tarde. Gracias, compañeros. Tengan muy buenas tardes.